El tema del bullying, ¿eh? El tema del bullying es, yo diría, un desencuentro. Nosotros podemos decir que el fenómeno de la violencia en general es un fenómeno complejo, pero nos hemos encargado de complicarlo. Generalmente, ¿a través de qué? De no ponernos de acuerdo a los investigadores de qué estamos hablando, de lo que dice la prensa. A mí me tocó apadrinar en la Ciudad de México, en el año 2011, el Observatorio de la Convivencia Escolar de México. Y en ese momento, cuando tuve que hablar, cuando tuve que exponer, me tomé el trabajo de ver qué decía la prensa, ¿eh?, durante ese año 2011. ¿Y con qué me encontré? Me encontré con que se hablaba del bullying entre un 5%, ¿eh?, como alumnos, sufriendo, padeciendo bullying, 5% hasta un 90%. Se imagina que evidentemente se está viendo una realidad, ¿no?, bastante distinta. ¿Qué mira cada uno, en definitiva, cuando está tratando el tema? ¿Cómo investiga, ¿no? ¿Cuál es el criterio que tiene con respecto a la violencia? ¿Cuáles son cómo clasifica la violencia? ¿Qué instrumento utilizó? Etcétera. Y lamentablemente es un esfuerzo. Recuerdo una periodista, que cuando termino de estudiar me dice, bueno, ¿y cómo ve la violencia en México, comparada con otros lugares? Le dije, a ver, ¿cuál? Me acababa de explicar eso, ¿no? La cantidad de, o lo distinto, ¿no?, del porcentaje. Y yo le dije, bueno, y ella me dice, bueno, partamos por la mitad, o sea, 40-50%. Y mi respuesta fue, si las escuelas de México tienen un 40-50% de bullying, cierren las escuelas. ¿Por qué? Porque son muy peligrosas. Y nosotros sabemos perfectamente desde la investigación que las cifras de bullying no son nunca tan altas. Pero sí hay que tener en cuenta, y esto sí, esto hay que reconocerlo, el fenómeno del bullying es muy peligroso. Pero ahí, es decir, bullying en esa magnitud, ya hay algo que no funciona. Hay gente que le encanta, le gusta dramatizar, ¿no?, lo magnifica. No, a ver, las escuelas serían, no se podría vivir en una escuela con eso, niveles de violencia, porque sabemos que si el nivel de bullying que estamos hablando es de 30, 40, 50 y que habrá más arriba, sabemos que la violencia esporádica, que es la más frecuente, ¿qué niveles tiene? Muchísimo más. Miren, esta imagen que ven allá es donde yo vengo. Yo vengo de la provincia de Mendoza, de Argentina. Es una zona que está muy pegada a la cordillera de los Andes, ¿no? Está en el Cerro Aconcagua, el Monte Aconcagua, que es el más alto de América, tiene casi 7.000 metros. Pero además, no sé si ustedes lo notan, los que estábamos son viñedos. O sea, Mendoza es capital mundial del vino. Hay 8 capitales en todo el mundo. Desde ahí donde vengo, ¿no? No que sea capital mundial del vino, quiere decir que haya más borrachos que en otro lugar. Pero bueno, también hay. Por lo menos se emborrachan bien porque el vino de calidad. Es una región muy parecida de donde acabo de llegar, que es de Chihuahua, ¿no? Que es casi una zona desértica, pero Mendoza vive del riego, ¿no? Así que hay toda una cultura del agua, ¿no? Hay que cuidar el agua, porque viene, no sé, de la montaña, y si se deja pasar o si no se cuida, se pierde, ¿no?, directamente. Abajo están los observatorios, no me voy a detener mucho, ¿eh? Ahí está el observatorio que me toca coordinar, que integra la cátedra UNESCO, Juventud y Educación en Sociedad. Y del otro lado está el Observatorio Internacional de la Violencia Escolar, que no terminé de contarle, pero el europeo, cuando se transforma en europeo, en el año 2008 se transforma en internacional. Y ahí estamos reunidos los expertos de todo el mundo. A mí me toca integrar el directorio. Somos 12 directores. Y el directorio que representamos a todos los continentes, ¿no? El tema del bienestar, miren, el tema del bienestar es uno de los temas que más estamos tratando en los últimos años. Estamos tratando de salir, de estar siempre girando en torno al tema de la violencia, ¿eh? Y empezar a hablar de cosas positivas. Se habrán dado cuenta que el observatorio que me toca dirigir se llama de la convivencia, ¿eh? Pero no estar mirándolo, no siempre del lado negativo, sino de tener una mirada positiva.
Cuando pasaba algo que no funcionaba en la escuela, inmediatamente se debe un hecho de indisciplina. Sin embargo, no hace mucho más de 15 años, me diría, el término violencia entró a las escuelas y ¿qué hizo? Se terminó comiendo al término indisciplina. Esto es una realidad, esto se vive prácticamente en todos lados. Sin embargo, indisciplina y violencia no son lo mismo. Indisciplina hace referencia a la transgresión a la norma. Yo tengo normas de convivencia, alguien transgrede una norma, es un hecho de indisciplina. En ese sentido, si hay normas o códigos de convivencia para los alumnos, pero también para los padres y también para los docentes, cualquiera que no cumpla, que transgreda el código, la norma, está cometiendo un hecho de indisciplina. Lamentablemente, en general, lo que hacemos son normas para los alumnos. Perfectamente se formó para todos. En todo caso, el problema está en la sanción, ¿no? No es tan fácil sancionar a los padres, pero no necesariamente tiene que ser el tipo de sanción que se aplica al alumno. Bien, entonces dijimos, indisciplina, agresión a la norma, y violencia, daño voluntario al otro. ¿Se acuerda? Son dos cosas distintas. Y en el caso de la violencia, nosotros podemos decir, ha habido casos, por ejemplo, que dicen, bueno, hubo violencia, hubo daño, pero no hubo voluntad. Y algunos lo toman como violencia. No, es accidente. Tiene como cambio. Entonces, todos estos conceptos son los que tenemos que volver, ¿no?, retomar para ordenar. ¿Por qué? Porque cuando entró la violencia, miramos solamente la violencia. ¿Por qué miramos? Solamente al bullying. ¿Y qué decimos lo que estamos investigando? ¿De qué cosas hablamos más? Bullying. Y después menos, hablamos de violencia esporádica, menos de disciplina y menos de conflicto. Pero en realidad es al revés. Lo que más se da es el conflicto. El conflicto que es, porque es lógico, en cualquier organización, en cualquier institución, el desencuentro de los intereses, ¿no? Uno tiene una mirada, el otro tiene otra, ¿eh? El conflicto, eso es lo que más se da. Ahora, el problema cuál es en todo caso, el problema es cuando no se resuelve. Cuando no se resuelve un conflicto, me puede escalar la violencia. Segundo, ¿qué es lo que más se da después del conflicto? Las indisciplinas, lo que transgrede la norma. Pero como está la norma, se castiga, se sanciona y punto. Luego que viene la violencia esporádica, es lo que más se da. Y por último, un tipo de violencia en especial, que es la que nos tiene muy preocupados y nos tiene ocupados, que es el bullying. Es así, estas son las concretas, son cifras concretas de todas las investigaciones cuando hay, ¿no?, investigación comparada. Ahora, que haya un solo caso de bullying en una escuela es grave. Porque además, si comienza el bullying lentamente en una escuela y no se hace nada o no se hace bien, hay que tener en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud con la violencia. Utiliza la metáfora de la enfermedad social, y dice: si, como la violencia como enfermedad, uno no se ocupa y no le pone el remedio que corresponde, ¿qué es lo que pasa? Contagia. ¿Sí? Se expande. Sobre todo, digamos, potenciada por la impunidad, ¿no? Acá nadie hace nada. Entonces va creciendo, va aumentando. El otro problema que tenemos con el bullying, ¿cuál es? Es el de la invisibilidad que hay a veces con el fenómeno. ¿Por qué? Porque no es frecuente que cuando hay hostigamiento, cuando hay acoso, se vea. Generalmente está más difuso, no tengo claro quiénes son, a veces los que son, no, los alumnos, los estudiantes que intervienen, no son necesariamente los que están provocándolo. Entonces no es un tema sencillo, ¿no? Con respecto al bienestar, ¿no?, nosotros hemos tratado de sacar el tema de la violencia, los términos, de decir que estar bien en la escuela, que las personas que estén en la escuela
estrés ocurre debido a muchas circunstancias diferentes, pero es particularmente fuerte cuando la habilidad de una persona para controlar las exigencias del trabajo se ve amenazada. Y esto es uno de los temas que más ha crecido en las instituciones educativas, sobre todo en la tarea docente. Cuando llega un momento en que no puedo controlar las circunstancias, miren lo que dice, ¿no es cierto?, este autor, ¿no? Dice, el siglo XXI ha nacido y comenzado a crecer en medio de una ola de violencia inusitada en la historia. O sea, Latinoamérica, no estamos hablando solamente de la escuela en general, Latinoamérica es la región más violenta del mundo, ¿no?, considerada por UNESCO. Y miren lo que dice esta docente, una colega, ¿no? Dice, ya no basta con llamar la atención a un alumno que no quiere trabajar, registrarle una anotación negativa, llamar a los padres o solicitarle que salgan de la sala de clase. Esos métodos ya no funcionan, ya que hay veces en que el alumno disfruta con esas situaciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Es incontrolable para el docente. Cuando el docente no puede controlar esto, viene esto que estábamos hablando, que es, ¿no?, el estrés, ¿no?, por una situación incontrolable. Lo que sigue es lo que les acababa de decir, ¿no?, esto de la conferencia mundial, en donde el tema va a ser el bienestar, donde vamos a hablar, se van a hablar de todos estos temas. Pero ya, fíjense, hemos ido cambiando. ¿De qué hablamos más? Hablamos mucho más hoy de ciberviolencia y de ciberbullying. Y estamos hablando de cómo podemos encontrar mecanismos de bienestar, ¿no?, dentro de la escuela. ¿Qué es esto otro? Ya no hablamos solamente de los alumnos. Estamos hablando de todos, estamos hablando de los estudiantes, de los docentes y de los padres. El tema de la convivencia es de los actores principales. Y ahí pongo algo sencillo en los circulitos blancos, que pongo porque hay otros actores institucionales. Por ejemplo, la gente del área de la psicología, de la psicopedagogía, asistentes sociales, que vienen a acompañar la tarea de los docentes.
cosa y entra en la situación primera que el que dijimos, en realidad lo que más se da es el conflicto se va a dar siempre, es lo que más se da, y mientras estamos en situación de conflicto lo podemos resolver. Por eso la importancia de la mediación, la negociación, resolución alternativa de conflictos, etc. La indisciplina también hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si yo cometo un hecho de indisciplina a partir de transgredir una norma, la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo los códigos de convivencia? Las normas de convivencia, a veces no lo hacemos bien. Y en la ambigüedad de la norma, viene justamente a veces un problema. Un caso típico es el largo de pelo. Los estudiantes en algunos lugares están muy preocupados por el largo de pelo de los varones, ¿no? Hay instituciones, hay países, nos ha pasado, donde es la preocupación más importante. Entonces, fíjense, ha habido casos en donde en las normas de convivencia está puesto, está regulado el largo del cabello de los varones. Por ejemplo, dice, el pelo no puede pasar el cóndilo de la oreja. Hay uno de los que es el cóndilo de la oreja, ¿cierto? Acá. Este es el cóndilo de la oreja. Y no puede tocar el cuello de la camisa. Hasta que viene un alumno que se corta bien cortito el pelo y se deja en la cresta acá, ¿no? Y encima se la pinta, se la tiñe de verde. Claro, uno mira las normas de convivencia, ¿qué dice el directivo? Me falta un artículo, aunque no entraba esto. Y hay algunos, ¿qué es lo que han hecho para poner un artículo? Han dicho, prohibido los peinados exóticos. ¿Qué es un peinado exótico? Es relativo. Haber ido, por ejemplo, a un colegio de religiosas, ¿no? De monjas, y decía, el largo de la pollera, el largo de la pollera debe ser el normal. La pregunta era, ¿cuál es el normal, hermana? ¿El suyo o el de la calle? ¿No? Porque son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una norma ambigua, que lo único que hace es provocar conflicto. Y encima, no es solamente por los porque por ahí viene el padre. A ver, llamamos al padre de este alumno que venía, no sé si con ese porte, ¿no? Extraño. Y el padre viene con el pelo largo y venido de azul, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le decimos que para encima que el hijo está más desastre que el padre? ¿Cómo le decimos, no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, tener claro que cuando yo pongo una norma, ¿qué es lo que hago? Y ahí viene el secreto de la construcción de la norma. Cuando yo pongo una norma, lo que estoy haciendo es defender un valor. Las normas defienden valores. El tema es que nos tenemos que poner de acuerdo con ese valor. Si no nos ponemos de acuerdo, a veces cuando se construyen las normas, lo hace una persona, dos personas. Y lo que hay que hacer es participar. No tiene que ser masivo, pero sí participar, participa en las partes. No, pero fíjense, no estamos hablando de cosas que hacen a la vida de las instituciones y que porque no las estamos haciendo bien, hoy tenemos los problemas que tenemos. Miren este otro punto para que vean la confusión, para agregarle más todavía, ¿no? En realidad, esto es lo que dice un colega, ¿no?, de otro país, en realidad la violencia escolar no existe, ¿no? Así que estamos hablando para que echamos de un libro, ¿no? La violencia escolar no existe, sino que es un estigma que inventaron los medios masivos de comunicación y la opinión pública. Fíjense, qué locura. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto este psicólogo conocido como mío? Porque él está convencido, junto con otra línea de investigación, que en la escuela en realidad no hay violencia, porque la violencia está afuera. Entonces dice, la violencia escolar no existe porque es social. Nosotros tenemos un dicho en Argentina, decimos chocolate por la noticia, ¿no? Pero por supuesto que es social. El ser humano es un ser social, y el ámbito, pero que hace el término sociedad, es un constructo. Es un constructo hipotético que lo que hace en realidad es representarme que todos los elementos, todos los contextos, sea la escuela, el lugar de trabajo, la familia, ¿no?, etcétera, etcétera, juntos participan en lo que llamamos sociedad. Pero ¿por qué está mal esto? ¿Por qué? Porque me da pie a decir, si la violencia escolar, o la, perdón, la violencia está afuera y atraviesa la escuela es víctima. Y en la medida que yo resuelva lo de afuera, se va a arreglar lo de adentro. ¿Y qué decimos nosotros? Miren, vamos a poner el ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es? Es un aula, ¿no es cierto? ¿Qué es? Esto es un aula
que posiblemente sea violenta. Una conducta sea violenta no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, yo no puedo decir que las paredes de una escuela son violentas. No sé. Estamos hablando de las personas y las personas entran en la escuela, no viven en la escuela, entran en la escuela. El tema cuál es que si yo digo o menciono esto de que la violencia está fuera, la escuela es víctima nada más, porque la violencia de otra violencia, en realidad lo que estoy haciendo es guardarle las manos a la escuela para hacer cosas, o directamente no siento decir, bueno, sentarme a esperar que lo de afuera cambie, lo de afuera sea mejor. Y nosotros qué decimos, que la escuela no solamente puede hacer algo con la violencia que entra, sino que el resultado del proceso que haga puede mandar a la sociedad algo mucho mejor. La escuela tiene un poder transformador. La escuela no la podemos ver como víctima. Justamente el término educación es cambio y cambio para la mejora. Yo tenía un amigo, sacerdote, que siempre tenía una, decía algo que siempre me gustó, ¿no? Decía, tenemos que entender o considerar las escuelas como si fueran una alberca. Cuando uno entra a la escuela, tiene que salir mojado. ¿Qué decía? Si uno entra seco y sale seco, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. ¿A qué se refería él con el tema de mojado? Con los valores, principios y valores, que son los fundamentos de un proyecto educativo institucional con el que trabajamos. Entonces, si uno entra seco y sale seco, quiere decir que es una escuela sin valores. Y una escuela sin valores es una escuela sin valores. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a reconsiderar. ¿Por qué? Porque, a ver, si sacamos la responsabilidad de la escuela, si pensamos que solamente de la escuela lo que hay que hacer es dar lengua, matemática, ciencia natural y ciencias sociales, nos estamos quedando muy cortos. Porque justamente uno de los problemas que hoy tenemos en la violencia, en lo macro, llamémosla social, es que no hemos hecho las cosas bien. Hemos dicho durante muchas décadas que la escuela se entra solamente con el cerebro racional. El corazón se queda afuera. Y el hombre es una unidad. Nos hemos olvidado de las emociones. Y el problema entonces se ha ido agravando hasta los niveles que tenemos hoy, donde es incontrolable. En algunos lugares es realmente incontrolable. Pero voy a contar algo más. En todos los estudios que estamos haciendo, sobre todo también, y esto contribuyendo, por ahí algunos lo conocen, otros no tanto, ¿no? Evaluaciones internacionales, ¿no? Como el caso de PISA, de la OCDE, que mide a 3 años a los alumnos de 15 años calidad educativa en lengua, matemática, ciencia natural y ciencia social. ¿Qué empezó a hacer? Y que, dicho sea de paso, Latinoamérica andamos siempre flojos, tirando mal, ¿no? Salimos por ahí cerca de los últimos lugares. ¿Qué es lo que hizo, ¿no? O se le dijo, vamos a buscar otros elementos que influyan en calidad educativa. No nos vamos a quedar solamente si rindieron bien, después viene la lengua, matemática, etc. ¿Qué otros elementos influyen en calidad educativa? ¿Cuáles eran los que se conocían? Se conocía el tema de la capacitación docente. A ver, un docente que quiere capacitarse, un docente que está preocupado por hacer las cosas bien. Y eso influye en calidad educativa. La capacitación directiva. Al directivo le toca la gestión de qué, de un proyecto educativo institucional. Y además tiene que gestionar la convivencia de todos. Entonces, ¿y hoy qué pasa? Esta formación no venía. Nos cambiaron los libretos y hoy tenemos que empezar a trabajar en eso. Nosotros trabajamos en didáctica de la lengua, didáctica de la matemática. Pero no en esto. Esto es nuevo, esto es más inédito, ¿no? ¿Qué más? La inclusión de las nuevas tecnologías influyen en calidad. La participación de la familia, el presupuesto, la plata, como dicen ustedes, la lana, ¿no? La lana metida en la educación. Hay una frase bíblica que dice, si la educación le parece cara, prueba la ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando tengo que salir a arreglar lo que no hice, cuando tendría que haber puesto, lo que debería haber puesto, dicen algunos que se desciende 10 veces más caro. Pero surgió en los últimos años un elemento que es el que más está condicionando la calidad educativa. ¿Cuál es?
se me mete adentro de la casa, adentro del hogar, a través de las nuevas tecnologías. ¿Es así? Antes pasaba mucho tiempo, hoy se nos mete inmediatamente. A veces hay cosas que pasan acá, que hoy estamos reunidos y está pasando algo, ¿no es cierto?, en Reforma, pongamos, ¿no es cierto?, y se están enterando en Japón de lo que está pasando y nosotros no, porque estamos acá. O sea, es así, así de inmediato. Este es el modelo. Ahora, el modelo es más complejo. ¿Por qué? Porque no es que la persona recibe pasivamente la influencia lo que lo va a influir para que sea violento. Es de ida y vuelta. Recibo influencia, cambio e influyo. Es así todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso, y utilizando este modelo, yo les decía, yo puedo desde la escuela transformar la realidad que entra a la escuela y devolverla a la sociedad mejor para que transforme la sociedad. Miren cómo cambia eso, ¿no? Es decir, la escuela es víctima, no pasa nada, a decir puede transformar la sociedad. En Argentina tuvimos un caso, una sola vez, en donde la escuela tuvo esa función, esa misión, ¿no? Fue un presidente que había sido un gran educador, Sarmiento. Estamos hablando de mediados, tirando manos, él muere en 1888, así que estamos hablando de 1860, por ahí 70, en donde él, ¿qué hizo? Recibíamos inmigrantes en Argentina de todos lados, de todo el mundo. Y él dijo, tenemos que hacer una nación, tenemos que hacer una nación porque así estamos totalmente atomizados, ¿no? Estamos muy divididos. ¿Y cuál fue la estrategia? Lo vamos a hacer a través de la educación. ¿Y qué hizo? Hizo eso. Puso todo lo que tenía que poner en la escuela para que fuera transformadora de la sociedad. En el caso argentino fue la única vez que hicieron algo parecido. ¿No? Nunca más. Entonces, fíjense si hay oportunidades, ¿no? La escuela como protagonista principal de los cambios. Miren esto otro, ¿no? Hablando de influir, ¿no? Esto de Tonucci, y me voy a hacer una aclaración. Tonucci, alguno por ahí, Francesco Tonucci, alguno lo ha escuchado nombrar, es un pedagogo italiano que firma como Frato, ¿no? Y tiene un libro bonito, porque hay uno que se llama Con ojos de niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está poniendo? Mamá triste, el bebé en la panza triste, ¿no? Mamá indiferente, bebé indiferente, mamá contenta, bebé contento. Esto que hizo por intuición Tonucci en los años 70, hoy tiene comprobación científica. Tiene comprobación científica. Pero voy a ir a la parte negativa. Miren, nosotros en los últimos años y venimos hablando mucho del estrés, ¿no? Venimos hablando mucho del estrés. Bueno, hay una hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol. Cuando una persona está mal, está estresada, inmediatamente esta hormona entra a la sangre, ¿no? Y bueno, provoca todo lo que conocemos en general. Hoy le echamos casi toda la culpa al estrés, ¿no es cierto? Bueno, pero no estamos muy errados, ¿no? El tema cuál es que cuando la mamá está embarazada, tiene una comunicación total con el bebé. ¿Y qué pasa? El cortisol que pasa a la sangre de la mamá pasa a la placenta y también, de alguna manera, ¿no es cierto?, está alimentando, está entrando, ¿no?, está compartiendo con el bebé. ¿El problema cuál es? Que ¿en qué momento está entrando esta hormona el cortisol o está afectando al bebé? En el primer momento, en el primer periodo de gestación, donde se empiezan a reordenar las neuronas en el cerebro, se van ubicando las neuronas en el cerebro, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 5 meses, 8 meses, porque según el momento en que la madre esté sufriendo una situación de estrés, y pongamos, no lo hagamos por las ramas, maltrato por ahí de su pareja, problemas en el trabajo, o sea, está malestar.
pasó cuando terminó el año? El grupito de los malos terminó excelente, el grupito de los excelentes terminó mal. ¿En quién fue? ¿En los docentes? ¿Cuál es? Rápido el paso, ¿no? Estos son indicadores porque los tiene que tener en cuenta cuando uno recibe un alumno, lo recibe un cerebro al que hay que darle lengua, matemática, ciencia natural y ciencia social, lo recibe una persona. El tema es, ¿a quién lo recibo? ¿Cuál es su historia? Nosotros estamos viendo hoy mucha niñez vulnerada, maltratada. Y en general, ¿cuál es el problema? Que no aprende, pero no es que no aprende porque no puede. Porque puede aprender lo que menos le preocupa. Hay muchos niños que hoy están sobreviviendo como pueden. ¿A qué? A su entorno próximo. A su entorno próximo. Viven mal. Pero miren, estos son los que hemos hecho una reducción de indicadores. Que son las experiencias que se llaman experiencias adversas en la niñez, en donde según son 9, según cuántos de estos indicadores se dan, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Fíjense, cuando uno analiza antes de los 18 años, ¿no? Abuso físico recurrente, abuso emocional recurrente, abuso sexual, negligencia emocional o física, alguien que abusa del alcohol o droga en el ámbito familiar. Un miembro de la casa encarcelado, alguien que está deprimido crónicamente, suicida en una institución o enfermo mental, la madre siendo tratada violentamente y uno o ningún padre. Son 9. Mientras más indicadores se dan, más riesgo hay. Entonces aparece este triangulito en donde que tenemos, de mayor a menor, mientras más indicadores se dan, desarrollo cerebral afectado, difusión emocional, social y cognitiva, comportamiento de riesgo para la salud, enfermedad, discapacidad, problemas sociales y muerte temprana. Muerte temprana. Hemos tenido algunos alumnos en situación de riesgo que cuando llega a la pubertad y a la adolescencia están permanentemente con actitudes de riesgo y muchos de ellos han terminado muertos. Porque no miden las consecuencias y aparte por algo que es muy triste. Esto lo hemos visto y por ahí algunos han tenido la experiencia. Cuando uno le pregunta a estos niños, ¿no? De niñez tan vulnerada, ¿no? ¿Cómo te imaginas dentro de 2 años? La mayoría, primero sobre la mayoría, dice muerto. Muerto. Y cuando uno, ¿no? O sea, se explica por qué terminó, o terminó muerto, o terminó preso, es porque en realidad su vida no valía, porque él no sabe salvo. Y no sé si vuelvo. No sé si vuelvo. Entonces, eso también explica a veces los niveles de violencia que tenemos, ¿no? Entonces, claro, a veces tenemos estos niños, ¿no? Tenemos estos niños, ¿no? Ya pintan mal, ¿no? Que el asunto cuando uno ya es chiquito pintan mal. Entonces, les cuento algo. Es muy difícil conseguir una cara así, ¿no? ¿Sabes por qué? Y tomo la conseguir de sus niños que están comiendo arena. La mamá la tiene así porque no, porque está comiendo arena.
dicen, perdónenme, pero yo he venido a la lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quién es mejor? ¿Es ausente o sale? La mayoría de